ya. Vamos ya por el dinero, por favor. Ya, $10,000 hay que llevárselos. Ya tienen 5 en la bolsa. Okay. Ahora, cabe mencionar, y esto no había sucedido tan, como, tan notorio en un programa. Tienes el apoyo de tu familia y de la familia García, además. Te están apoyando. Sí, sí. Es la última oportunidad, Ana Pau. Okay. Recuerda que tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta, que dice así. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Característica de un vampiro. Alas. ¿Qué le gusta hacer a un hombre con su compadre? Tomar. Completa la frase. Espérame un... segundo. Algo que un niño de un kinder podría meterse a la nariz. Un lápiz. ¿Qué le molestaría a un mesero de sus clientes? Que le hablen feo. Muy bien. Bien, Ana Pau, bien. Vamos a ver qué tal nos fue. Vamos a ver. Preguntamos, característica de un vampiro, tú dijiste. Alas. La encuesta dice... 0 puntos. No pasa nada, venga. Ya la siguiente, mira, más de 30. Okay. ¿Qué le gusta hacer a un hombre con su compadre? Tú dijiste. Béseme, compadre. La encuesta dice... 37 puntos. Bien. Ya mejoramos, ya mejoramos. Ya. Completa la frase. Espérame un... segundo. La encuesta dice... 24 puntos. Muy bien. Algo que un niño de kinder podría meterse a la nariz, tú dijiste. Un lápiz. La encuesta dice... ¡20 puntos! Excelente, vas, excelente. ¿Qué le molestaría a un mesero de sus clientes, tú dijiste? Que le hablen feo. Y qué molesto es para todo mundo presenciar eso. La encuesta dice... ¡31 puntos! Excelente, 112. Muy bien, Ana Pau. Y ahora sí, viene Jime de la cabina del silencio. Muy bien, Bo. Muy, me gustó la actitud, me gustó el pasito, ¿no? Gracias. O sea, ya eso quiere decir que vamos por el dinero. Ya tenemos $5,000, vamos por 10,000. Es la última oportunidad. Te faltan únicamente 88 puntos. Sí se puede, ¿ok? Sí. Venga, concéntrate. Recuerda que tienes 25 segundos en el reloj. Si te trabas con una respuesta, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Perfecto. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar y me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre... No se rían, García, que me distraen. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Característica de un vampiro. Tiene colmillos. ¿Qué le gusta hacer a un hombre con su compadre? Tomar. Otra. Jugar golf. Completa la frase. Espérame un... momento. Algo que un niño de kinder podría meterse a la nariz. Un crayón. ¿Qué le molestaría a un mesero de sus clientes? Que fueran groseros. Otra. Que se tardaran mucho. Muy bien, ok. Volteamos de este lado. Vamos por la hazaña. Venga, sí se puede, Bo. Preguntamos. Característica de un vampiro, tú dijiste. Que tiene colmillos. Colmillos. Es la respuesta número 1. Venga. La encuesta dice... 38 puntos. 50. Solo faltan 50. Solo faltan 50 puntos para los $10,000. ¿Qué le gusta hacer a un hombre con su compadre? Usted dijo... jugar golf. Lo siento mucho. La encuesta... No, pues cada quien sus posibilidades, ¿no? La encuesta dice... 0 puntos. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Tomar o beber era la respuesta número 1, claramente. Completa la frase. Espérame un momento. Momento es la respuesta número 1. La encuesta dice, Bo. Venga. 28 puntos. Bien. Algo que un niño de kinder podría meterse a la nariz, tú dijiste. Estamos a 22. 22. Sí, vamos, y fíjate vamos. Que, curiosamente, crayón es la respuesta número 1. Grita conmigo, la encuesta dice. Es más, gritemos todos, a ver si sí. ¿Listas? ¡Sí! La encuesta dice... ¡No! ¡Oh!
Venga, venga. Un punto, un punto. Ay, no, me va a dar algo. Me va a dar algo. Preguntamos, ¿qué le molestaría a un mesero de sus clientes? Tú dijiste que se tarden en pedir. Si uno, un latino, una latina contestaron que se tarde en pedir, ya tenemos $10,000 en nuestro último juego. La encuesta dice... ¡4! Lo acaban de lograr. Y es así como ya tiene la familia Bonilla. $10,000.